La Policía Nacional viene desarrollando diversos operativos de registro y control en el casco urbano del municipio de Convención con el objetivo de lograr resultados positivos. De igual manera, en los operativos que se han venido realizando en el municipio de Convención se ha logrado inmovilizar dos motocicletas, las cuales se han presentado por hurto, igual que capturas por la, el delito de receptación. En este momento ya se viene trabajando mancomunadamente con el servicio de policía y la parte del ejército para garantizar una mayor cobertura dentro del casco urbano, en el sitio conocido como la cadena, que es la parte del comercio, y otros puestos de control y identificación de personas que se vienen realizando en el mismo. De igual forma, se vienen implementando algunas campañas en los planteles educativos que eviten que los menores sean víctimas de delitos cibernéticos en los diferentes municipios que comprenden el segundo distrito de policía. Asimismo, se han venido realizando campañas educativas en el municipio de Cáchida, donde se viene trabajando con la, los diferentes colegios para poder apoyar la, la parte del conocimiento en Código Nacional de Policía y especialmente en la cuestión de delitos cibernéticos, los cuales, pues como no es para nadie un desconocimiento, es el filtro que es lo que se presenta actualmente en las redes sociales, donde nuestros menores de edad desafortunadamente están cayendo eh, en esa tentación donde, pues con un falso perfil, coloca a una persona de características morfológicas bastante atractivas para los jóvenes y inmediatamente empiezan a interactuar con ellos brindando información. A sí mismo, eh, comparten fotos íntimas y automáticamente empieza la extorsión, donde se descubre automáticamente que no es la persona que, pre que pretendía ser, que era una persona de unas características bastante especiales, y empiezan a extorsionarlo. Ya hemos tenido varios casos aquí en Ocaña, donde luego hemos logrado la captura de dos personas. Asimismo, se está multiplicando en los diferentes municipios para que nuestros jóvenes no vayan a caer en esa problemática que tenemos. Por lo tanto, se continuarán con estos operativos para brindar mayor seguridad y convivencia ciudadana a toda la población civil en la región.